ya sabíamos ya que el coqueteo entre Beto da Silva, Ivana Iturbe estaba fuerte. Lo descubrimos juntos, ¿no? Ahí violando la cuarentena, y a él en la casa de donde vivía Ivana Iturbe con su mamá y su abuela, ya los ampallamos ahí, pero esta vez, un pajarito nos contó que ya estaban viviendo juntos. Así que nos fuimos por la ciudad, y además cuando publican sus fotos en el Instagram, de verdad es fácilmente ubicable en qué zona están. Es cierto, ellos están compartiendo un departamento en Cerros de Camacho. De ayer. Notamos que en uno de los balcones de uno de los exclusivos edificios de los Cerros de Camacho, exactamente en el piso 13, Ivana Iturbe se encontraba haciendo ejercicios, una rutina de piernas, para mantenerse riquichichísima. Pero creen que azul beta. Pero como los urracos no podemos con nuestro genio, teníamos que comprobar in situ lo que era un secreto a voces. Así que nos disfrazamos de guachimanes y ¡oh! Vimos a Ivana antes del mediodía haciendo ejercicios. Ella estaba full sudando la gota gorda, mientras que del edificio salía una camioneta Land Rover blanca. ¡Sí! La que pertenece a Beto da Silva, con la que lo ampallamos junto a la Iturbe, solo hace unas semanas atrás. En la casa de la familia de la modelo, en la planicie. No soy un santo, tú no sabes, no me aguanto. Juego, pero a ti te quiero tanto. Tú eres igual, no lo vas a negar. Ya teníamos algunas pistas. Verlo a Beto da Silva salir de la casa de Iván en pantuflas e ir a comprar comida para su perrito eran indicios suficientes para saber que los corazones de ambos latían cada vez más fuerte. Así que yo viola la cabeza por ti. Pero regresemos a los Cerros de Camacho. Ya por la tarde, a las 3:30 para ser más exactos, el pelotero se puso saltón. No quería ni asomarse al balcón, así que detrás de la cortina de la habitación chequeaba. ¡Yuju, Betito! ¡Estamos por aquí, causa! Como no nos encontraba, volvió a asomarse y no podía pasar desapercibido con los tatuajes que se maneja. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. Detrás de la misma cortina se asomaba también Ivana, con el cabello amarrado y sudadita, con el mismo polo con el que había estado haciendo ejercicios. Dame de tu cuerpo, que me excita. Beto da Silva ya sabía que habían perdido, que los habíamos ampallado, así que no le importó y salió al balcón para hablar por celular y le pide ayuda a la señora que trabaja en la casa para poder descubrirnos. Ya totalmente derrotado, sin saber dónde estaban los chacales, decide realizar su rutina de ejercicios. Toda la mano para arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo. Ya ven, nosotros no nos equivocamos. Lo que empezó con likes en Instagram, comentarios con corazoncitos, visitas en pleno aislamiento social, hoy se ha convertido en una realidad. Eres la mejor de todas para describirte.
las palabras sobran. En un romance nacido en cuarentena, aún no se oficializan como pareja en redes sociales, pero con esta muestra de convivencia ya no queda mucho que decir. Una imagen vale más que mil palabras. Pero es algo más que el amor de mi vida.